Al final, lo que piden las personas, los militares y los policías, es garantías y debido proceso. Si eso mejor lo atiende la justicia militar, será. Se supone que el sistema nuevo buscaba dar garantías a quien era llevado a juicio. Y eso es lo que no sienten policías y militares, que está ocurriendo. Entonces, las Fuerzas Armadas en este minuto y las policías están muy reacias, y creo que Juan T. Crespo lo dice muy claramente en unas entrevistas, particularmente por el lado de las policías, que si llegara a haber un estallido social, nuevamente, oye, van a dejar, hagan lo que quieran, y nosotros aquí vamos a tomar palo. ¿Y qué piensas ¿Por tú cuando qué? se señala, perdona, Richard, te interrumpo, qué piensas tú cuando se dice que lo que realmente hay acá es buscar impunidad y no buscar No, efectivamente una... nadie busca impunidad. Es decir, yo creo que eso, y todos han dicho, lo que único que quiero es garantías y un debido proceso. Porque lo que existe la sensación es que no hay garantías y un debido proceso. Este es un grito de auxilio del mundo militar y el mundo policial contra el sistema judicial. ¿A quién le temen más las policías hoy en día? A los fiscales y a los jueces, no a los delincuentes.